Hola mis reinas, mi nombre es Mayelin. Si es primera vez que entras a este canal, el día de hoy, chicas, vengo a mostrarles toda la decoración nueva que tiene la tienda At Home. En esta ocasión sacaron varias colecciones que no tenían en años anteriores. Aquí les voy a estar dando un recorrido por todo lo que pude encontrar, ya que todavía están colocando toda la decoración navideña. Miren, voy a empezar por el color tradicional, rojo y verde, y encontré estos cristales que están bellísimos. Y aquí van a estar viendo los precios en la etiqueta en la parte de enfrente. Ese número es el precio, si dice $3.99, $4.99. Para las que no están acostumbradas y no viven aquí en Estados Unidos, y yo sé que les gusta ver esta clase de videos, sepan que si quieren ver el precio, pues ahí está. Aunque algunas cosas las toco, como las flores, que a veces las ponen en cajitas, otras veces las cuelgan. Así que estas las agarro para mostrarles un poquito de cuánto cuesta. Y chicas, esta es una de las tiendas que se adelanta bastante en cada temporada. Me gusta que se adelanten un poquito en la temporada navideña, ya que encuentras de todo. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en esta tienda. Algunas cosas son un poquito costosas y entonces ahí usted hace rejuego de lo que le conviene comprar y lo que no. A mí me gustan bastante la calidad de las flores y el precio también, que eso influye mucho porque todas las tiendas sacan flores diferentes, pero esta tienen un precio un poquito más reducido y son bastante elegantes. Y también me gusta comprar aquí ciertas colecciones que sacan en algunos años. No sé si recuerdan unos venaditos que compré el año pasado y que a muchas les gustó, que la verdad se acabaron súper rápido. Así que vengo inmediatamente, colocan la decoración a ver qué de nuevo me conviene comprar. Y así pues ya tengo una idea de lo que voy a hacer. Toda esta decoración que les estoy mostrando, como estos pinitos rojos, también los tienen en otros tonos, los tienen en verde, se los voy a estar mostrando más adelante. Así que algunas cosas más adelante no les muestro el precio porque ya se las mostré en otro color. Miren, esta es una colección nueva. Este venadito dorado el año pasado, por lo menos en mi área, no lo trajeron. El año pasado estuve comprando otros que a muchas les gustó y se fueron súper rápido. Este año ya creo que estamos volviendo a la normalidad en cuestión de las tiendas, de que traen muchos artículos. En Home Goods, por ejemplo, ahora para la temporada de otoño, tienen mucha decoración muy bonita, cosas distintas que no vi en años anteriores. Así que eso nos garantiza, o por lo menos en un 50%, de que la temporada navideña viene cargada de decoración muy, muy bonita. Chicas, y las voy a estar dejando con el recorrido por esta tienda para que lo disfruten. Aquí les estoy mostrando todo lo dorado. Miren, esta es una colección nueva que está preciosa. Me encantó porque va con todos los estilos, especialmente si usted decora en un estilo rústico o farmhouse. Tiene como unos toques dorados, pero no demasiado. Así que lo veo precioso. Después de esto, chicas, les voy a estar mostrando también la colección en plateado, así que las dejo para que disfruten de este video. We're gonna dance. We're gonna dance.
Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah.
what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Santa's gonna come and join us in this song. Hey, hey. Bellas, y luego que recorrí todos los pasillos, en la parte de atrás me encontré con estos estantes de decoración navideña que todavía no han colocado, y aquí les estoy mostrando un poquito de lo que vi porque hay mucha decoración todavía. Y que, por cierto, en estos estantes encontré una colección que ellos acaban de sacar en blanco y dorado. Les voy a estar mostrando más adelante cuál es. Hay un búho que no lo encontré, que ya lo he visto en otra tienda de estas, porque no es primera vez que voy, ya yo he estado dando mis vueltas, ya que sé que ellos ponen su decoración con anticipación. Y aquí me gustaría que me digan, que me cuenten cuáles colores van a utilizar en esta Navidad, si se van a ir tradicional con el rojo, el verde, o se van a ir por un estilo rústico. Déjenmelos en los comentarios que las voy a estar leyendo. Les cuento también que vendí mis muebles. Las que me siguen en Instagram se dieron cuenta de todo el chisme y todo el bochinche, que no fue bochinche. Los vendí, chicas, porque ya los muebles necesitaban irse.
ya que el más grande era el que tenía una parte defectuosa. Intentamos repararlo, pero salía muy costoso. Así que en unos próximos videos van a estar viendo la nueva sala. Estoy todavía esperando algunas piezas. Mientras tanto, les voy a estar subiendo videos de la decoración que voy encontrando en las tiendas, ya que todas estamos en búsqueda de algún artículo para integrarlo en esta Navidad en nuestros hogares. Y miren, chicas, aunque sean unas esferas nuevas, nosotras siempre tenemos que comprar algo para Navidad, porque uno sale a dar una vuelta a ver, pero termina comprando, como siempre. Y chicas, esta es la colección nueva de las que les estoy hablando. También tiene un búho en este mismo estilo. Todavía aquí no lo han colocado en los estantes. Y yo con estas imágenes me despido. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor recuerda regalarme tu like. Y si todavía no te has suscrito a este canal, cariño, es gratis. Te invito a que te suscribas. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. To the ocean, yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Let's